Seis días después, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré tres tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos, les dijo. No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.